Perfecto. Muy bien. Pues podemos comenzar. Sí. Sí, muy Sí. bien. Pues primero quiero agradecer al doctor Montiel por la invitación para que yo pueda compartir el día de hoy esta charla con ustedes. El hablar de genética de la epilepsia, pues nos puede parecer así de entrada de que es un tema complejo. Pero es un tema muy interesante y hoy en día pues hemos tenido pues muchos avances, sobre todo en los últimos años, sobre todo en la relación del genotipo-fenotipo que lleva a los diferentes síndromes genéticos. Esta charla está estructurada en generalidades, las causas de la epilepsia, el patrón de herencia, las variantes patogénicas. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son los diferentes test genéticos que contamos hoy en día? La interpretación de estos resultados. Compartiré un caso clínico. También vamos a hablar sobre la importancia y las limitaciones que tienen estas pruebas. Y por último, pues hablaremos de las conclusiones. Esta charla, pues he tratado de estructurarla de una manera que sea útil, sobre todo para la práctica clínica y más a todos los médicos, pues que están en formación. Vamos a hablar que la epilepsia, pues va a ser uno de los trastornos neurológicos crónicos que son más frecuentes y que, bueno, afecta del 1 al 1,5% de la población mundial. La incidencia es mucho más alta en los niños menores de 2 años. La incidencia es de un 70,1 por 100 mil. Y bueno, el riesgo de padecer epilepsia va a ser mucho más alta en aquellos casos en que los pacientes tienen antecedentes de que los padres pues han presentado epilepsia, sobre todo estas epilepsias que son generalizadas. Nosotros nos vamos a encontrar en diferentes escenarios clínicos, bueno, ya sea en urgencias, en las consultas, y tenemos que recordar que siempre tenemos que hacer un esquema mental de cómo vamos a abordar a nuestro paciente. Esto sobre todo hablando de epilepsia, ¿no? Primero pensando si el paciente, los movimientos o las crisis o los episodios que nos refieren los padres son o no son epilepsia. Segundo, pues la clasificación como tal del tipo de epilepsia que pueda tener el paciente y si lo podemos encajar con alguno de los síndromes epilépticos. Este es uno de estos pues, casos de un lactante de 3 meses que los padres pues, consultaban pues, porque había comenzado ya hace unos días con unos episodios que ahora verán a continuación. Y bueno, este pues es un típico cuadro, ¿no? Que te puede llegar a urgencias y que pues los padres te preguntan qué es, ¿no? Más adelante vamos a comentar sobre este caso clínico. Continuando con la charla, pues vamos a recordar que según la definición de la ILAE de la epilepsia, está definida por cualquiera de estas circunstancias. Son tres circunstancias que la define la ILAE. La primera, que el paciente presente al menos dos crisis no provocadas con una diferencia de 24 horas cada una. El segundo criterio sería que una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes sea similar al riesgo general de recurrencia, al menos del 60%, tras la aparición de dos crisis no provocadas. Y que bueno, podamos hacer el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, ya sea algún síndrome de epilepsia de estas autolimitadas de la infancia, que podamos hacer como tal ya el diagnóstico, también sería una. Pues criterio de epilepsia, ¿no? Y la definición de encefalopatía epiléptica, pues va a ser esa condición en la cual la propia actividad epiléptica va a contribuir para que nuestro paciente presente deficiencias cognitivas y conductuales que sean graves.
En las causas de la epilepsia, pues años atrás, la mayoría, pues recordaremos que la causa número uno eran causas idiopáticas, ¿no? Causas que no conocíamos, que se desconocían. Y en menor proporción, pues estaban todas las epilepsias causadas por trauma, por tumores, por las enfermedades cerebrovasculares, lesiones congénitas. Y esto ha cambiado en 39 años, pues del 2014 ya. Sabemos que la etiología en un casi 70% es una etiología genética, tomando en cuenta también que muchas de las enfermedades autoinmunitarias o enfermedades de las malformaciones del desarrollo cortical, pues también están asociadas con epilepsia. Y bueno, la epilepsia genética va a ser ese resultado directo de uno o más defectos genéticos que son conocidos o presuntos, en los cuales las crisis van a ser el síntoma principal del trastorno. La mayoría de las epilepsias pueden ser de origen, evidentemente, de herencia mendeliana, que pueden ser monogénicas, pero también recordar de que hay muchas de las epilepsias que pueden tener heterogeneidad genética. Y eso significa de que hay síndromes epilépticos en los cuales no solo está involucrado un gen, sino están involucrados muchísimos más genes, ¿no? Y bueno, en este esquema podemos ver cómo ha sido la evolución en cuanto a la historia de los genes y en una... Perdón, ahí estamos. En una primera era, pues hablaba de todas las canalopatías. Las canalopatías eran se habló en una época durante varios años, que era toda esta alteración en los canales iónicos, tanto en las membranas pre como las posinápticas, y al haber alteraciones de estos canales, pues iba a producir una mayor excitabilidad neuronal. Los canales que estuvieron pues más estudiados fueron los canales de sodio, los canales de calcio. Y bueno, la primera epilepsia que se estudió, el primer gen, fue en el 1995, fue de la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante. Y luego, pues a partir del 2006, hemos tenido un avance impresionante de cómo se han ido descubriendo diferentes genes y a medida de que hemos tenido otro tipo de técnicas en cuanto a técnicas genéticas, ¿no? Y esto es como la que se conoce como la NGS, que es la de secuenciación masiva, en los cuales hemos encontrado diferentes tipos de genes. Muchos de ellos son ultra raros y la definición de enfermedades ultra raras es porque se ha dado de uno en 50 mil pacientes. Entonces, esta es una gráfica que no es una gráfica del 2015. Bueno, ya tenemos 6 años que no tenemos como una, digamos, un... algo más reciente, pero claro, estos son los genes que van y que van contando y van sumando. Cada vez se va encontrando muchísimos más genes. En cuanto a los mecanismos descritos en las encefalopatías epilépticas, podemos ver en esta imagen y podemos decir, Dios, esto es, son muchísimos genes relacionados. Lo más importante en esta gráfica, pues quería yo pues transmitirles, es de que tanto pueden haber defectos en todo lo que es la neurona presináptica como la posináptica, que pueden estar relacionados múltiples genes y según el mecanismo de la neurona, como por ejemplo en la transcripción y reparación del ADN, pueden haber defectos en lo que es la mielinización, también en los ciclos de la exoendocitosis, en lo que es la adherencia de las proteínas, a nivel de las vesículas, a niveles de los canales iónicos. Y estos son los diferentes tipos de mecanismos, pues, que se van a encontrar relacionados. Y claro, esto solo descritos en las encefalopatías epilépticas, pero cada vez se van saliendo, se van estudiando nuevos genes y nuevos mecanismos. Es importante describir que los patrones de herencia en cuanto a la epilepsia, recordar
que pueden ser autosómicos dominantes, y un poco para recordar la definición que estudiamos hace unos años y que a veces olvidamos, recordar que el patrón autosómico dominante es el padre portador de la mutación con la enfermedad, y que bueno, el hijo hereda una de estas copias mutadas y que va también a desarrollar la enfermedad. Estas están relacionadas, pues aquí lo más importante creo es saber el tipo de patrón de herencia, porque claro, el aprender los genes, esto te lo puedes tú revisar en cualquier momento. Lo importante es tener en cuenta cuáles son los patrones de herencia, ¿no? Entonces, está el autosómico dominante, el autosómico recesivo es el que ambos padres pues son portadores de la mutación y es el paciente el que va a presentar en sí la enfermedad, ¿no? La mutación de novo, ambos padres son sanos y es el paciente el que va a ser la enfermedad. Y el ligado al X, padre sano, la madre portadora de la mutación, y bueno, el hijo es el que va a heredar esta copia mutada y bueno, va a ser el que va a tener lo de la enfermedad, ¿no? El ligado al X. Estos son los cuatro tipos de patrones de herencia en las epilepsias. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de las variantes patógenas? Porque claro, nosotros sabemos de que ya sabemos el patrón de herencia según la epilepsia, los que están descritos, ¿no? Y ahora, pues, conocer cuáles son las variantes patógenas, porque al momento de que haces tú un estudio genético, vas a obtener resultados y los resultados muchas veces te van a hablar de mutaciones. Entonces, para tener claros los conceptos y saber qué tipos de mutaciones pueden haber. Recordar, un poco recordar de que el ADN tiene que, todos estos nucleótidos tienen que ser transcritos al ARN mensajero y el ARN mensajero pues le va a dar la traducción a una proteína. Esto solo para recordarlo. Y bueno, una de las mutaciones que es muy frecuente y que encontrar en los pacientes es la mutación con cambio de sentido. O bueno, en inglés que se dice la missense mutation. Esta, pues aquí tenemos toda la cadena de los aminoácidos. Vamos a tener un ARN de transferencia. Vamos a tener los anticodones. Recordar que el codón van a ser los tres nucleótidos, ¿no? Y el anticodón va a ser un complemento de estos codones que va a llevar el ARN mensajero. Esto es, con todos nuestros aminoácidos formamos lo que es en una proteína. Esto en una secuencia que es normal. ¿Qué pasa en una missense mutation? En una missense mutation lo que pasa es que va a haber un cambio de uno de estos nucleótidos y al momento de cambiar uno de estos nucleótidos, cambia la base de los nucleótidos, cambia el codón y el anticodón y nos va a dar un aminoácido totalmente diferente. Entonces va a pasar una mutación sustitutiva, una mutación con cambio de sentido. Entonces, vamos a tener una proteína totalmente diferente. Puede ser una proteína que pueda perder un poco de función o que tenga funciones totalmente diferentes y que eso, evidentemente, al contexto clínico, pues lo vamos a ver en el paciente. Luego vamos a hablar de la mutación sin sentido o la nonsense mutation. Esta, nuevamente tenemos el mismo esquema. Recordad, ¿no? Que aquí tenemos nuestros aminoácidos para formar la proteína, el ARN de transferencia, el anticodón, el ARN mensajero y los codones, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que al haber un cambio en uno de los codones, cambia la base de los nucleótidos y esto va a detener completamente la secuencia. Al momento de detenerla, pues va a hacer que la proteína sea muchísimo más pequeña. Entonces vamos a tener proteínas pequeñas, poco funcionales, y que esto a la traducción clínica, pues nos va a dar un fenotipo en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Luego hablamos de las microdeleciones, que creo que esto es una definición más fácil de comprender, que es cuando te falta el material genético, ¿no? Y la microduplicación es este material extra de material genético, evidentemente que todo esto va a tener traducción clínica en nuestros pacientes, ¿no?
Y bueno, ¿en qué pacientes? Ahora que hablamos, bueno, tanto de estudio genético, ahora decimos, bueno, ¿a qué pacientes yo le voy a considerar yo hacer el estudio genético, ¿no? Porque tenemos que plantearnos en diferentes escenarios y en diferentes contextos de los pacientes. Primero, a todas estas epilepsias que son de inicio precoz. Todo lo de inicio precoz es importante que, aparte de las pruebas genéticas, también determinemos estudios metabólicos para descartar todas las enfermedades que sean, sobre todo, tratables, ¿no? A veces encontramos también alteraciones genéticas en causas tratables, pero de entrada, ya sea por costos, por recursos, pues no lo hacemos, no es que pidamos de entrada al estudio genético, ¿no? Entonces, sí nos podemos ayudar de todos los estudios metabólicos. Estudios metabólicos, estoy hablando desde un hemograma simple, gasometrías, lactatos, amonio, aminoácidos en plasma, si se puede, ácidos orgánicos en orina también, que nos ayudaría, ¿no? Luego están aquellos pacientes que tienen discapacidad intelectual, que presentan autismo o que tienen otras comorbilidades. La epilepsia mioclónica progresiva. Todas las epilepsias focales no lesionales que son relacionadas con síndromes familiares que sean específicos. Y bueno, también todos aquellos pacientes que tienen epilepsias fármacorrefractarias y que ya se está pues pensando que se puede hacer una terapia en cuanto a cirugía. Recordar que toda una epilepsia fármacorrefractaria por definición va a ser el uso de dos medicamentos, ya sea en monoterapia o en biterapia, y que el paciente persiste con las crisis. Estas son las epilepsias refractarias. Entonces, pensar que en estos pacientes se puede hacer el test genético. Y bueno, todas las epilepsias que puedan tener malformaciones focales del desarrollo cortical, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los estudios genéticos con los que disponemos hoy en día? Hoy en día vamos a disponer del análisis microanal cromosómico, que bueno, vamos a hablar de ello más adelante. También vamos a hablar de la secuenciación directa del gen de Sanger, una secuenciación del panel genético, secuenciación de exoma, y bueno, y ahora lo último y lo plus que tenemos, la secuenciación genómica, que en muchos países pues ya se está haciendo de entrada la secuenciación genómica. Y bueno, el análisis de microarray cromosómico, ¿en qué consiste? Este va a explorar de una manera simultánea, va a explorar, se explora utilizando dos dosis de ADN, la del paciente y una muestra de control. Y lo que se hace es comparar esas cantidades del ADN y ver si existen variaciones en el número de copia. Las variaciones en el número de copias para saber si hay deleciones o duplicaciones en el genoma. Es para esto que nos sirve el microarray, ver si hay microduplicaciones o hay deleciones. Y esto es una prueba que usamos de primera línea, sobre todo en aquellos casos en que los pacientes tienen discapacidades del desarrollo, discapacidades intelectuales que no son explicadas, pacientes que tienen trastorno del espectro autista, pero que tienen rasgos fenotípicos que son dismórficos, ya sean leves o severos, o hay anomalías congénitas. La secuenciación directa de Sanger, pues esta secuenciación, esta es una prueba que es la primera que se utilizó, que es un 99% sensible y específica. En la secuenciación directa de Sanger, como su nombre lo dice, es secuenciar directamente un gen. Entonces, esta prueba no va a ser muy útil cuando la enfermedad tiene mucha heterogeneidad, como lo que hablábamos. Si tenemos algún síndrome epiléptico que vemos que están relacionados o están descritos en la literatura muchos genes, esta prueba nos va a ayudar muy poco. Va a ser en aquellos casos que se habla solamente de un solo gen. Y bueno, esta prueba también nos ayuda para evaluar la segregación de una variante en los miembros de la familia o para evaluar la patogenicidad. Este es un cuadro de todas las de los síndromes que nosotros podemos secuenciar con este tipo de técnica. Sobre todo tenemos, bueno, el síndrome de Dravet, que
este gen, el SCN1A, es el descrito, ¿no? Entonces esto nos puede también ayudar a que tenemos la sospecha de un niño que debuta con crisis febriles, de que empieza con una regresión del desarrollo y que sospechamos que puede tener un síndrome de Dravet, pues podamos pedir podemos solicitar el gen. Otro que a mencionar está la protocaderina 19. Son estas pacientes, sobre todo las mujeres que tienen características autísticas y de que tienen, aparte de esto, una microcefalia, que van haciendo una regresión y que nosotros, pues clínicamente, vamos sospechando de que puede ser una epilepsia por síndrome de Rett, pues directamente podemos pedir el gen, ¿no? Y otro que, bueno, también nos puede servir, como en el caso del POLG, nos puede servir que cuando lo sospechamos, el que detectemos esta alteración puede hacer que nosotros tomemos unas medidas terapéuticas diferentes, porque en el POLG está pues contraindicado el uso de valproato porque puede llevar al paciente a un fallo hepático. O sea que esto nos puede también ayudar a nosotros en la práctica clínica en cuanto al abordaje que también se puede dar a nivel del tratamiento en estos pacientes, ¿no? Después de esta secuenciación directa de Sanger, que hemos dicho que solo se hace la secuencia de un solo gen, entra en años después, entra la secuenciación masiva, el NGS, que esta secuenciación masiva lo que hace es estudiar pequeñas partes del genoma, pequeñas partes del ADN, la secuencia y las va estudiando, que es de una forma paralela, y con ello vamos a tener mayor información de los genes. Evidentemente que la secuenciación de Sanger nos va a ayudar, como he dicho, en cuando tú detectas o cuando tú sospechas que la enfermedad puede deberse a un gen en específico, pero la secuenciación de Sanger es cuando ya tú quieres evaluar muchísimos más genes, porque esta secuenciación de Sanger, utilizándola para estudiar demasiados genes, la técnica en sí va a salir muy costosa, a diferencia del NGS. Entonces, para esto, pues es más fácil utilizar, pedir el NGS que la secuenciación de Sanger, ¿no? Y bueno, con la secuenciación de un panel genético, esto nos va a ayudar para un enfoque en un conjunto, pues ya restringido para tener una mayor profundidad de cobertura, ya sea en un síndrome específico, porque va a aumentar la sensibilidad y la especificidad. Cuando pedimos un panel genético, lo vamos a pedir en diferentes síndromes asociados, ya sea en síndromes que pueden ser de malformaciones corticales, en las epilepsias de inicio precoz, también las podemos pedir en los espasmos infantiles, en el Lennox-Gastaut, en Ohtahara. Y bueno, esta es una herramienta que nos va a permitir detectar mutaciones de muchos genes a la vez. Y bueno, generalmente esta va a tener muchísima más cobertura que una secuenciación de exoma. Bueno, y la otra prueba es la secuenciación exómica. La secuenciación de exoma es solo para, bueno, esta va a comprender del 1 al 2% de todo el genoma. Pero es verdad que la cantidad, el porcentaje, pues nos puede parecer muy pequeño, ¿no? Que para hacer esta prueba, secuenciar un exoma y que solo va a ser casi un 2% del todo el genoma, ¿qué sentido tiene? Pero es que se ha encontrado de que casi un 85% de las variantes encontradas han sido patogénicas. Entonces, evidentemente que la utilidad de este estudio, pues está, sin duda es bueno, ¿no? Y la indicación para que podamos hacer nosotros una secuenciación exómica es cuando nosotros tenemos algún síndrome epiléptico que no sepamos bien qué es, ¿no? Que sea inespecífico y que puede estar asociado a una alteración genética que no se conozca, ¿no? Y bueno, lo que les explicaba, ¿verdad? Que el exón, la secuenciación exónica, pues lo que va a hacer es secuenciar todo lo que son los exones. No vamos a secuenciar la parte intrónica de nuestro ADN, sino toda la parte externa, digámoslo así. Los exones son los que van a codificar las proteínas. Estos son los que van a ser estudiados, la parte intrónica, ¿no?
Entonces, es por esto que se hace que solo es del 1 al 2% de todo el genoma. Y bueno, esta es como un resumen de las técnicas que he hablado. Entonces, para recordar que tenemos en sí, tenemos cinco técnicas, ¿no? Que tenemos el array, microarray, la secuenciación directa de Sanger, la secuenciación del panel genético, la secuenciación exómica y bueno, que ahora vamos a, y que ahora pues ya se cuenta con la genómica. No le he puesto la genómica acá porque es una técnica que yo creo que en unos años será la técnica que será utilizada, pero de momento pues estas son las cuatro con las que vamos a contar, ¿no? Entonces, para recapitular así un poco. El array, el estudio de array, las ventajas es que va a tener evidentemente mucha más resolución que hacer un cariotipo. Vamos a tener el resultado pues rápido, ya sea en semanas. La desventaja de los microarrays es que no vamos a tener detección en los reordenamientos cromosómicos y aparte vamos a tener mu muchas muchas variantes de significado incierto que no vamos a saber si es o no la responsable de la enfermedad. La secuenciación directa de Sanger, pues las ventajas es que va a ser sensible y que también va a ser rápida, porque recordemos de que va a ser la que secuencia un gen, ¿no? Entonces va a ser muy rápida, pero esta no va a detectar de lesiones ni duplicaciones y el rendimiento diagnóstico va a ser bajo en todos estos trastornos que explicaba de la heterogeneidad genética, ¿no? Donde vamos a tener muchos genes, va a ser muy baja la sensibilidad de esta prueba. La secuenciación de un panel genético, evidentemente que entre todas sus ventajas va a ser mucho mejor que un Sanger, ¿no? Y el riesgo va a ser más bajo de los hallazgos que se tengan de todas las variaciones de significado incierto. Cuando hablo de que el riesgo bajo de hallazgo, significa porque al momento que tú pides un estudio, te envían el tipo, el resultado, te envían si tiene el tipo de gen o dónde se encuentra la alteración y si la variante que se encontró va a ser patogénica, benigna o es de significado incierto, ¿no? La desventaja de esta secuenciación del panel genético es de que es muy costoso, ¿no? Y que tampoco está adecuado para las de lesiones ni duplicaciones. Y bueno, la secuenciación exómica, la ventaja va a ser de que con esta no importa que tú tengas o no una sospecha clara de un síndrome epiléptico, ¿no? Si tú sospechas, si tú tengas o no tengas la sospecha, puedes hacer la secuenciación exómica. Y aparte, esta es otra ventaja porque siempre va a haber posibilidad de reevaluar estas pruebas del exoma. Muchas veces tú pides un exoma genético a un paciente y encuentran los resultados, encuentran algunas variaciones de significado incierto y que no tienen muchos datos en sus bases, ¿no? Pero al pasar un año, reevalúan estas variaciones que ha presentado el paciente y muchas veces ya se ha encontrado en algunos fenotipos de algunos pacientes, ¿no? Algunos fenotipos con epilepsia. Entonces, es por eso la importancia de esta prueba que te puede también servir a largo plazo para que tú puede ser que en un momento no tengas los resultados, pero al momento de reevaluar pueden encontrar o darle validez a los resultados que ya se tenían, ¿no? La desventaja de esta secuenciación exómica es que es costosa. No está adecuado para detectar ni de lesiones ni duplicaciones y la posibilidad de hallazgos con significado incierto, pues lo que explicábamos, al momento de que hacen un gran estudio de los exomas, van a aparecer muchas variaciones de significado incierto, entonces esta va a ser una desventaja, porque cómo darle validez a estos resultados, ¿no? Y pueden haber también hallazgos que son incidentales. Y bueno, este es un esquema del National Human Genome Research Institute que me pareció interesante porque este es un esquema que realizan en Estados Unidos y es de cómo ha ido el precio en sí del genoma humano, ¿no? Del año 2001, pues estaba sobre los 100 mil millones de dólares, o sea, un precio inalcanzable que no se tenía a la mano, pero a medida que ha pasado todo este tiempo, casi más de 2 décadas, sabemos que muchas casas médicas, muchos laboratorios que están también interesados en toda la genética, ¿no? Gracias a ellos, a la competencia en cuanto a todo el mercadeo,
pues hemos tenido una reducción importante. Y ahora casi para el 2020, el estudiar un genoma está sobre los 800 euros, dólares, perdón. Yo sé que igual sigue siendo muy caro, incluso aquí pues tampoco la seguridad social te va a aceptar, te va a aprobar lo que es un genoma, ¿no? Sin embargo, vamos viendo que a medida que van pasando el tiempo, cada vez se puede hacer más accesible el tener este tipo de estudio, ¿no? Y no me extrañará que en unos años pues ya todo se nos pueda hacer la prueba esta del genoma humano, ¿no? Y no solo que se utilice para el tema de la epilepsia en sí, sino para muchas otras enfermedades. Y bueno, a lo que nos concierne a nosotros, porque bueno, hablamos ya de todos los test genéticos, no hablamos de los cuatro y del genoma, ¿no? De los cinco test genéticos y ahora decimos, bueno, ¿y ahora cómo es que lo vamos a utilizar? ¿Cómo es más o menos qué es lo que tengo que pedir yo? Entonces, primero, si tienes el diagnóstico de una epilepsia, ¿no? Ya tienes el diagnóstico de epilepsia. Tú tienes tu paciente que tiene diagnóstico de epilepsia y si tú sospechas de que esta epilepsia puede ser de causa genética, lo vamos a dividir en dos escalas. La primera es que si tenemos un tipo de epilepsia con un fenotipo específico, ¿no? Ya sea espasmos epilépticos o que tenemos todas las encefalopatías de inicio precoz. Entonces entrarían en la primera. Si tú piensas de que tienes un fenotipo epiléptico específico, puedes hacer la raíz CGH, ¿no? Para ver las deleciones o las duplicaciones. Y si tú ya sospechas directamente de un gen, ¿no? Ya puedes pedir la secuenciación directa de Sanger. Ahora, si tú sabes de que tienes un paciente que tiene los espasmos epilépticos y que evidentemente ya sabemos que en espasmos epilépticos hay muchos genes que están relacionados, pues siempre puedes pedir el arraíz CGH, por lo que hemos hablado, que las demás pruebas pues no son tan útiles en cuanto a las deleciones o las microduplicaciones. Entonces, puedes pedir el panel genético, ¿no? Ahora, si tú tienes un fenotipo epiléptico que no sabes de qué es, la verdad que no sabes cómo encasillarlo en alguno de los síndromes genéticos o el paciente tiene muchas características, ¿no? Entonces le pides siempre el array y le pides un exoma genético, ¿no? Un exoma que sea un exoma completo. Esto es en situaciones ideales, ¿no? Esto es dependiendo de los recursos con los que se cuenta, con los que vayas a contar. Y sobre todo, creo yo, a nivel hospitalario, pues ya sabemos cómo es nuestro sistema de salud pública, ¿no? Que si es difícil poder realizar un electroencefalograma, cómo más aún no va a ser difícil poder solicitar todas estas pruebas. Pero creo que lo más importante es que nosotros, era lo que les explicaba, nos encontramos en diferentes contextos. Podemos estar ahora en el hospital, pero el día de mañana muchos de ustedes van a estar en su clínica privada. Entonces, pueden tener este conocimiento como de forma para ayudar a las familias y poderles ofrecer que pueden existir otro tipo de abordaje diagnóstico, sobre todo para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Con cada uno de los pacientes. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados genéticos? Porque claro, nosotros vamos a pedir nuestro array, vamos a pedir el exoma, el panel, y luego estos resultados nos llegarán. Entonces recordemos que para interpretar estos resultados genéticos, nosotros como médicos pediatras o especialistas, pues evidentemente pues no lo vamos a saber todo. Y vamos a requerir de una manera imperativa aquí, pues el papel de un genetista, ¿no? Porque el genetista hará también, explicará de manera más detallada estos estudios y también pues dará un consejo genético a las familias, porque van a brotar muchísimas dudas. Entonces, la interpretación de los estudios genéticos lo vamos a tener en tres pilares que son esenciales. El primero es el gen que nos reporten
ver si tiene una validez en cuanto a la epilepsia, ¿no? Si nos reportan un gen, si este gen está reportado en todas las variantes de la genética, de la epilepsia, perdón. Entonces, primero ver el tipo de gen que tenemos y que está relacionado con las epilepsias. Luego, el tipo de variante. Evidentemente que lo que nos va a importar más que sean variantes patogénicas o probablemente patogénicas, ¿no? Entonces, ver que el gen esté relacionado con epilepsia. Segundo, que la variante sea patogénica o probablemente patogénica. Y tercero, que el fenotipo esté pues considerada de manera causal en el contexto clínico de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, estos son los tres pilares que nosotros tenemos que pues darle también validez a la interpretación de estos resultados. Existen unas guías estándar de recomendación del Colegio de Médico de Genética americano, ¿no? Que va a clasificar a las variantes genéticas, las clasifica en cinco categorías. Están las benignas, las probablemente benignas, las de tipo de variante incierta, esta incierta porque no se sabe si estas variantes son o no responsables de la enfermedad. Y las variantes, pues, patogénicas o probablemente patogénicas, ¿no? Al momento de clasificar en estas cinco categorías, están basadas en criterios que van a utilizar tipos típicos de evidencia de variantes, porque se utilizan datos de la población, datos computacionales, datos funcionales, datos de segregación. Al hablar de datos de población significa que tienen muchísima muestra de pacientes para que nosotros, para que ellos pudieran clasificar este tipo de variantes, ¿no? Las que vamos a encontrar, pues van a ser las variantes de significado incierto. Y era lo que les decía, el darle la validez o no, porque no, cuando te aparece un VUS, que es variante de significado incierto, con sus siglas en inglés, no vamos a saber si estas son o no son responsables. Puede ser que las tengamos en un momento los resultados y que no sepamos interpretarlas, pero como les decía, que siempre al momento de hacer una prueba como el exoma, siempre podemos nosotros volver a reevaluar estos estudios y ver si al final estas variantes van a ser o patogénicas o no. Y bueno, este es un caso de un paciente con una encefalopatía epiléptica que tenía pues una resonancia cerebral normal, un estudio metabólico también normal, y que imaginen ustedes de que le reportan estos seis genes. Entonces, para la validez de la interpretación de estos resultados, primero, el primer pilar, habíamos dicho que tenemos que ver si los genes están o no están relacionados con epilepsia. Entonces, de estos tres genes, de estos seis genes que reportaba en este paciente, solo dos son los que tenían validez para las encefalopatías epilépticas. Y luego, el segundo punto era ver el tipo de variante, porque a lo que nos va a interesar a nosotros son todas estas variantes, las patogénicas, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente tenía estas seis alteraciones, pero es el SCN2A el que tenía la variante patogénica, ¿no? Aquí explica entre las variantes, explica unas características, que es la frecuencia, el tipo de variante, la herencia. La frecuencia, como estas características se comparan en poblaciones, en un buen número de poblaciones, en una población que es normal, la frecuencia evidentemente que va a ser ausente en una población normal, ¿no? Porque si fuera lo contrario, pues no sería, si fuera patogénica, pues no estaría presente en la mayoría de la población, ¿no? El tipo de variante que es la missense, bueno, la herencia que es de novo. Por esto era tan importante recordar, ¿no? Que se recuerdan de los conceptos de missense, de novo, para saber de qué se trata, ¿no? Missense sin sentido, de novo, es que el propio paciente pues ha presentado la variante genética, ¿no? Y luego esto a nosotros en consulta nos va a llegar el resultado genético y el resultado genético que nos va a llegar es este, ¿no? Y cuando nos llega esto decimos, ¿y esto qué? ¿Esto qué es, no? ¿De qué se trata? Entonces, esta gráfica, esta diapositiva es solo pues para explicarles de que lo primero vemos la alteración genética.
En el segundo, en la nomenclatura, ya este número se va a referir al número específico transcrito usado en la notación de la variante. Esto va a ser la localización del ADN. Esto es la base de los pares de los nucleótidos en que el ADN ha sido transcrito. Y bueno, este es el cambio que ha sufrido de glicina a arginina, ¿no? Esto significa la proteína, la localización de la proteína, y esta significa que cambió, ahora es una arginina en lugar de la glicina, ¿no? Esto es solo un poco el esquema para saber de qué se trata, ¿no? Y creo que tampoco es importante como tenerlo en cuenta. Como les decía, al llegar al estudio genético es difícil, tú lo lees y a veces pareciera de que se ve muy complejo. La verdad es solo para tener un conocimiento general de qué es lo que significa cada cosa, porque la mayoría de los estudios genéticos, pues te lo interpretan y te vienen los resultados de esta manera. Entonces, solo para saber de qué se trata, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las muestras biológicas que se utilizan para las pruebas genéticas en epilepsia? Porque sabemos, bueno, ahora decimos, hagámosle una prueba genética, pero bueno, ¿en dónde es que vamos a, cuáles son estas muestras biológicas que vamos a utilizar? La más frecuente va a ser utilizar el ADN de sangre, ¿no? Esta es la más frecuente. Es también otra que se utiliza mucho y que es mucho más fácil de recoger y de enviar, sobre todo cuando haces estudios que no podemos hacer en Guatemala, pues los puedes mandar al extranjero. Y estos son estudios que puedes hacer por hisopos bucales y de saliva. En algunas patologías también podemos pedir la biopsia de piel para estudiar los fibroblastos, sobre todo en aquellas enfermedades que son las enfermedades de los síndromes neurocutáneos, ¿no? Y bueno, también se puede estudiar el tejido cerebral, pero esto específicamente cuando tú vas en busca de ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Porque de entrada no vas a pedir una biopsia de tejido cerebral, ¿no? Y bueno, continuando con nuestro caso clínico, solo para recordar nuestro caso clínico, el lactante de 3 meses que había iniciado con movimientos, sobre todo estos movimientos se daban después de despertar, el paciente hacía un clúster de estos movimientos y bueno, ya los padres no habían notado regresión en el desarrollo, pero sí notaban que cuando presentaba estos episodios, el paciente estaba mucho más irritable. Nos volvemos a ver. Y bueno, no sé, bueno, como todos me escuchan, yo no sé si alguno me quiere decir qué piensa de estos episodios. O me quiere describir, lo más importante es describirlos, ¿no? ¿Qué ven con estos episodios? Sí, escuché que dijeron espasmos, ¿no? Sí. Sí, muy bien, sí, son espasmos, son espasmos. Y bueno, este lactante, como les había comentado, debuta a los 3 meses. Estos episodios descritos como tal, pues contracciones simétricas breves de la musculatura axial o también a veces de las extremidades, ¿no? También inferiores, eran de corta duración. En los antecedentes, los padres totalmente sanos. Solo presentaba dos primos con epilepsias autolimitadas de la infancia, que, bueno, que no contaban tampoco con tratamiento antiepiléptico. Y al momento de realizar el electroencefalograma, pues, bueno, para explicarles de manera así general, vemos este electroencefalograma, no es un electroencefalograma que sea normal, es un electroencefalograma en los que se vean, ¿no?, muchas anomalías epileptiformes, multifocales o generalizadas, ¿no? Hay desestructuración del fondo de base del paciente.
Cuando se hace el electroencefalograma, hace estos episodios compatibles con espasmos epilépticos. Entonces, el diagnóstico pues se orienta como unos espasmos infantiles. El tratamiento que se utiliza, esto es según el hospital en el que te encuentres, ¿no? Pero el protocolo en este caso, donde en el hospital donde estaba, pues empiezan con el uso de la vigabatrina para los espasmos. Sin embargo, el paciente con el uso de la vigabatrina, aunque fue a dosis altas, el paciente no mejoró y continuaba con los espasmos, ¿no? Entonces, el control del electroencefalograma era este. Era un control que podemos llamar que tenía un patrón ipsarrítmico. Ipsarrítmico porque era un patrón totalmente caótico, desorganizado, desestructurado, con las anomalías multifocales, tanto en vigilia como en sueño. Entonces, claro, era una urgencia el detener los espasmos epilépticos, ¿no? Entonces, por protocolo se utiliza, aparte de la vigabatrina, se empieza a asociar lo que es el ACTH. Con ello, hacemos la resonancia cerebral de este paciente, evidentemente, y sorpresa, tenemos presencia de heterotopias nodulares periventriculares, ¿no? Que son estas pequeñas, que sabemos que las heterotopias pues van a ser una alteración del desarrollo cortical en la migración, ¿no? Aquí se puede ver bien esta de acá, de la izquierda, cómo se ven todas estas heterotopias, estos nodulitos. Y bueno, aún así, igual este paciente, lo que les decía, como estaba haciendo estos espasmos epilépticos, pues por las encefalopatías de inicio precoz, pues se hizo el tamiz metabólico para descartar todas las metabolopatías. Evidentemente fue normal. Y con ya teniendo la resonancia con estas heterotopias periventriculares, se hace el estudio genético. En el estudio genético, primero, la indicación fue la epilepsia si es una sospecha genética. Y recordamos que una de las indicaciones para hacer el estudio genético es que el paciente tenga una malformación del desarrollo cortical y como en este caso, ¿no? El paciente presentaba un desorden, un trastorno de la migración de neuronal. Entonces eran espasmos epilépticos, ¿no? Espasmos infantiles secundarios a las heterotopias subependimarias. Con este paciente se hizo el estudio de la RAI CGH, como les decía, casi que a todos los pacientes se le hace el estudio de la RAI para ver, para esto, para el estudio de lesiones y o microduplicaciones, ¿no? Y se le hizo la secuenciación del panel genético de las anomalías del desarrollo cortical. Entonces le hicimos el panel genético y con este paciente, pues, tuvimos una mutación en la filamina A que está descrito en las heterotopias subependimarias. Era una mutación de novo. Entonces, solo para recordar, ¿no? Lo importante que es como tener claros ciertos conceptos. Un poco porque al momento de explicarle a la familia, tú les explicas de que puede ser que tiene esta alteración genética. Y bueno, lo otro que te preguntan los papás es, ¿pero cómo, no? Si nosotros somos sanos. Entonces también tú puedes explicarle de qué se trata de una mutación de novo. Como les decía, esto nosotros podemos explicarle como clínicos a nuestro paciente, ¿no? Pero que siempre debemos de decirles de que tiene que tener un asesoramiento genético, tiene que ir a la consulta con el genetista para que se le explique de manera detallada y sea muchísimo más explícito de los resultados que tengamos en las pruebas, ¿no? Y bueno, ¿por qué el estudio genético en epilepsia? ¿Por qué va a ser importante, no? Entonces, lo primero es pensar de que le va a proporcionar a la familia una sensación de alivio de una manera, pues, que sea increíble, ¿no? Porque muchas veces los padres te consultan a ti o consultan, va contigo y tú no le das una solución, digámoslo así, pues van y vuelven a pedir una segunda, tercera, cuarta opinión. Entonces, la verdad que los padres, las familias sepan de que la causa de la epilepsia de su hijo es genética, puede llegar a tranquilizarlos. Y otra cosa es de que sabemos de que hoy en día las redes sociales han tenido un impacto brutal en nuestra vida, ¿no? Desde hace unos años para acá, todo es por redes sociales y acuérdense que muchos padres pueden contactar con otras familias, buscan información. Al momento de que sepan
cuál es la alteración genética. Pueden buscar información en internet y al momento de buscar la información en internet pueden salir muchas asociaciones de síndromes epilépticos, ¿no? Aquí en España, pues hay varias asociaciones. Bueno, no en España, a nivel europeo. Una de ellas es la Asociación de la Sintaxina, otra es de las encefalopatías epilépticas, que los padres lo que hacen es reunirse, van a congresos médicos, incluso están atentos por si hay ensayos clínicos. Y bueno, esta era otra cosa que quería tocar, ¿no? Que los ensayos clínicos, posiblemente digamos nosotros, hombre, aquí en Guatemala muy poco ensayo clínico podemos hacer. Puede ser que ahora sea muy poco ensayo clínico, ¿eh? Pero las cosas cada vez están cambiando. Y puede ser que también en Guatemala, bueno, que no se cuente con un ensayo clínico como tal de alguna encefalopatía, alguna epilepsia en específico, pero lo que les decía, que los padres hacen el contacto con otras familias y hay muchas familias que pueden irse al extranjero, pueden viajar y pueden buscar esa segunda opinión o pueden incluso participar en ensayos clínicos según los recursos de cada familia, ¿no? Otra que también va a ayudar a la decisión de tener hijos según el tipo de patrón de herencia genético que se tenga de la epilepsia. Y bueno, la identificación de la causa molecular de la epilepsia pues va a ayudar sin duda a la información sobre el resultado, el pronóstico que podamos tener a largo plazo. En algunos casos nos va a ayudar, que les mostraré una más adelante una gráfica de que nos puede ayudar a mejorar el tratamiento médico en algunos casos, ¿no? Y bueno, y esto va a evitar de que sigamos haciendo nuevas investigaciones, porque claro, cuando un paciente tiene epilepsia refractaria y no mejora, va con un médico, le pides todo el estudio, ¿no? Le pides resonancia cerebral y bueno, le haces otros estudios, no encuentras la causa, no haces tampoco nada genético y viene la familia y busca una segunda opinión. Le vuelven a hacer la resonancia o le vuelve, o le, en el peor de los casos es que le hagan un TAC cerebral que solo los irradias y que no te sirve para nada. Cuando son casos que son crónicos, ¿no? La resonancia no te sirve. Entonces estamos dándole vueltas al paciente y claro, estamos sometiéndolo a muchas investigaciones y esto, el tener el diagnóstico genético, pues nos ayudaría también a dejar de dar tantas vueltas y de marear tanto a nuestros pacientes y a las familias, ¿no? Y bueno, esto era lo que les decía. Que esta es una tabla, ¿no? De los síndromes más comúnmente asociados a los genes. Y sobre todo es cuando tú haces el estudio genético de epilepsias que puedan ser tratables, como en el caso de todas las vitaminosensibles, que muchas veces que por estudios metabólicos no lo obtienes y que, bueno, haciendo la genética obtienes el resultado positivo para alteración de estos genes y evidentemente que tienen tratamiento para darle, ¿no? La glucosa transportadora, la deficiencia de la glucosa, pues este también, ¿no? Que son pacientes que te pueden debutar pueden a veces estar atáxicos, pueden debutar con crisis epilépticas, te pueden tener retrasos y cuando tú diagnosticas que tiene una alteración en este gen, el iniciarle el tratamiento con dieta cetogénica puede cambiarle increíblemente la vida a este niño. Y bueno, en el síndrome de Dravet, el tener la asociación de estos genes, ¿para qué nos va a servir, no? Primero, para diagnosticar lo que hemos dicho, sí. Pero segundo, es porque en el síndrome de Dravet está la canalopatía por los canales de sodio. Entonces, claro, aquí, en este caso, vamos a evitar nosotros a dar fármacos antiepilépticos que bloqueen los canales de sodio, ¿no? Entonces, es por esto la importancia. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pueden ser muchas, pero claro, también van a haber limitaciones y los riesgos de hacer estas pruebas. Primero, el coste económico alto, lo que hemos dicho, ¿no? Esto evidentemente y lastimosamente no lo vamos a tener en todos nuestros pacientes. En Guatemala creo que sabemos todos de que hay una variedad, ¿no? Hay pacientes, familias que se lo pueden permitir y otros que lastimosamente no podrán. También pensar que los resultados también van a depender de la calidad que tengamos en el laboratorio. Yo creo que en Guatemala hay un laboratorio
No le voy a hacer ahora mismo publicidad, pero creo que este laboratorio, bueno, hace los estudios genéticos, pero claro, y luego otros estudios que tú puedes mandar tus pruebas al extranjero, Estados Unidos, también hay lugar en Colombia, creo que Costa Rica también lo está haciendo, y bueno, y luego también se pueden enviar aquí a España, ¿no? También el tiempo de espera, evidentemente, de estos resultados, más si pides tú el panel genético, pides un exoma, pues son resultados que va a ser un poquito prolongado el que te den el resultado. Ahora, los principales riesgos, cuando ya tenemos los resultados genéticos, los principales riesgos, primero van a ser esas consecuencias emocionales, sociales o económicas que pueden sentir las familias, porque claro, acuérdense que también los padres se pueden sentir enojados, se pueden deprimir, pueden sentirse también culpables muchas veces por lo que le está pasando al paciente, ¿no? Entonces, sí puede haber repercusión y esto lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que también puede afectar las relaciones de las familias, ¿no? Sobre todo en estos casos en que tú tienes, alguno de los dos padres tiene la mutación, ¿no? Y de que el hijo ahora te presenta la enfermedad, pues muchas veces puede pasar que hay problemas o incluso pues echarse la culpa, no culpabilizar al otro. Y bueno, acuérdense que también todavía la epilepsia, aparentemente estamos ya en el año 2021, ¿no? Pero aún hay mucho estigma de la enfermedad, entonces también pueden sentir discriminación los pacientes, ¿no? Sobre todo discriminación los que ya son adultos, los niños no, pero, claro, pero los adultos sí pueden sentirse discriminados en los empleos y muchos no quieren hablar tampoco de que tienen este padecimiento. Y bueno, recordar que ahora todo está con los seguros médicos, hay seguros médicos que puede ser que no cubran este tipo de patologías, ¿no? Y bueno, por último, hablar que de las conclusiones, estos test genéticos en epilepsia van a permitir identificar una variante causal, ya sea de 1 en 3,5 pacientes, ¿no? Recordar también que, y esto lo vuelvo a decir, que el abordaje no solo va a ser un abordaje de pediatra, de neurólogo, sino este abordaje sí o sí tiene que tener el apoyo de un genetista. O sea, tenemos un resultado de genética y tenemos que hacer la consulta con el genetista para que pueda ser más explícito con los pacientes, para que le pueda detallar mejor los resultados, para que pueda orientarlos mejor, debe tener una evaluación con el genetista. Lo que decía, la interpretación de estos resultados no va a ser trivial. No es trivial como, bueno, lo encontré y no pasa nada. No, no. Lo encontré y puede ser de que ahora no, la variante que tengo puede ser incierta, pero en un año ya tengamos algo de resultados. Por esto es de que pueden volver a ser reevaluados este tipo de test, ¿no? Y bueno, las variantes identificadas en un paciente deben clasificarse en el entorno clínico, sobre todo para asegurar esto, el diagnóstico y el manejo que se le dé a cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Espero que se hayan quedado por lo menos algunos conceptos que sean claros y yo creo que lo más importante es saber de que podemos tener estudios genéticos, cuáles son los estudios genéticos que tenemos y a medida que nosotros vayamos haciendo la práctica, vamos a poder como categorizar mejor a nuestros pacientes. Otra cosa que creo que lo más importante, más sobre todo los médicos que están en formación, es ante cualquier niño que tenga una convulsión que en urgencias pues nos llegan bastante. Yo recuerdo cuando hacía la residencia de pediatría, justo en el Hospital Roosevelt, que claro, llegaban muchos niños con convulsiones y claro, muchas veces los orientamos, bueno, es un síndrome convulsivo generalizado o es un síndrome convulsivo. Y ya, le poníamos el tratamiento y ya no nos importaba más. Puede ser de que también no tengamos tantos recursos, puede ser, pero tenemos que aprender y esto es porque estamos en modo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo
cómo podemos primero clasificar el tipo de crisis, ver si nosotros podemos orientar este tipo de crisis con alguno de los síndromes epilépticos que ahora están definidos y para poder dar una mejor orientación en cuanto al diagnóstico, tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y no sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, me gustaría, no sé, escucharlos. Yo sé que es súper temprano. Pero no sé si tienen algún comentario, algo que quieran decirme. Yo quisiera, ustedes piensan sus preguntas, hacer un par de comentarios. Sí. Primero, en palabras de Duolingo, muchas gracias, doctora. Y la tortuga hablaba, que es lo único que aprendió Duolingo en catalán. La otra es, nos abre usted, por lo menos a mí, me abre los ojos a un montón de posibilidades, de estudios y situaciones que deberíamos considerar, que probablemente para nosotros todavía está en cruz. Pero la base de todo esto es el buen diagnóstico clínico, ahora. Eso es lo que nos permite categorizar las crisis que debemos Sí. estudiar con este tipo de. Y eso sí tenemos, como dice la doctora, muchísima variedad acá. Entonces, si nos enfocamos en nuestro paciente, ah, no, fue solo una convulsión febril. Oh, fue solo. Entonces, ahondar un poco en eso. Entonces, sí, muchas gracias, doctora, porque usted nos ha abierto mucho los ojos en ese sentido. Y me imagino que todos estos diagnósticos genéticos en el futuro irán a incluir, bueno, ya incluyen de hecho la selección de algunos medicamentos, ¿no? Sí, Hay medicamentos exacto. que no podemos dar, otros que sí podemos dar, uso de vitaminas. Y en el futuro me imagino que la terapia genética irá a intervenir ya con este conocimiento. Y realmente yo personalmente le agradezco mucho, doctora. No sé si los muchachos tienen una pregunta que quieren hacer. Si lo quieren hacer, se tienen que acercar porque. Como quitarte la mascarilla, están todos vacunados, ¿no? La doctora aquí. No, hombre, como dijo el doctor, sí, parece años luz, por lo que usted dijo de la ley de Moore, cuando sintamos va a ser algo que está muy accesible, o sea, va a ser parte de nuestra realidad y el costo muy probablemente va a ser insignificante, entonces si no lo sabemos aplicar, este tipo de exámenes y las pruebas genéticas en todos sus sentidos, pues nos vamos a quedar atrás porque es... La genética es el futuro de la medicina. Vamos a estar haciendo todas las terapias. Así que muchas gracias, doctora. Es algo que creo que es muy importante. Sí, yo creo que, y sobre todo, bueno, y creo que tal vez en cuanto al sistema de salud público, que a veces uno se puede desesperar un poco, ¿saben? Porque igual, pues bueno, yo también estuve en su lugar, igual aquí en España muchas veces pues también tienen ciertas deficiencias de ciertas cosas, ¿no? En la salud pública, pero sobre todo es porque muchas veces vas a poder hacer diagnósticos en la privada, por lo que hablaba. En la clínica privada, porque los pacientes van a llegar de todo, pacientes que puedan tener recursos y pacientes que no, pero los pacientes que puedan tener recursos, puedes hacer este tipo de estudios. Entonces, tener claro cuáles son los tipos de estudios que tenemos y para qué nos va a servir cada uno o cuál le puedo pedir. Y otra cosa es de que no tengan miedo, ni pena, ni vergüenza, porque aquí todos no sabemos todo, ¿no? Muchas veces nos falta. Si nos falta algún conocimiento de algo, pues es mejor preguntarlo, ¿no? Todo por el bien de nuestro paciente, porque a la larga ellos son nuestros protagonistas. ¿Alguien más? No, ya lo saben todo, muchachos. Es Pues, que están durmiendo. nuevamente, no, si ya tienen que ir a su vida. Nuevamente, doctora, de verdad que le agradezco mucho esta charla, realmente es un experimento muy bonito el tener a alguien desde Barcelona. A ver, nosotros espero que no sea la última vez y que Estuardo, viendo lo bien que usted nos da las clases, se motive para darnos una también. Sí, le vamos a decir que está Presión. motivado, tiene que estar motivado. Presiónelo. Sí, le Pues vamos a presionar. muchísimas gracias, doctora Evelyn. De verdad que muchísimas gracias. Se lo agradecemos mucho. Muy bien, estamos en contacto. Claro que sí, doctora. Muy amable. Cuídense mucho. Igualmente. Buen día, chicos. Adiós. Adiós, Adiós. chicos. Jóvenes, alguien necesita que le dé excusa para que. Ahora sí, diría mi hijo, ahora tengo que aprender sevillano, creo. Me pareció una charla muy interesante, la verdad.
bien preparada por la doctora también, con miles de funciones, de cosas que no hacemos acá, pero que tienen que estar conscientes ustedes que la realidad de ustedes va a ser otra y que deben apuntar a esto. Sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Pues, seguimos viendo el lunes con el grupo de miércoles tenemos examen, así diga el gobierno que hay feriado lo que sea. ¿Semana? Las notas, jóvenes, les encargo mis notas, por favor. Lo más pronto posible. Vean que tengo que ser rica por la vacuna de la vez pasada. No, pero es que estaba mal, es que la doctora sí, vacina. Ya te está pegando la edad. Que bueno, yo, lo más pueda, ahorita te la recibo, porque ya la tengo, me espero a esa. Ah, bueno, después de la segunda. Sí. No, no son solo. Una resonancia magnética. Ajá. Y un retraso normal de desarrollo. ¿Y entonces? Ahí se hizo su resonancia. ¿Quieres que la tenemos? ¿La tiene ahí? ¿En dónde? ¿Qué servicio está usted? En Infantes. ¿Va a ir? Ah, yo tampoco. Doctora, ¿hasta qué hora va a estar recibiendo la nota?